vaya, lo estamos viendo aquí a lo mejor. Julio. Bueno, mira la vuelta, que yo solo no paso por acá. Lo que pasó es de que don Julio estaba por aquí, caminando, y lo que queríamos es darle una sorpresa que llegamos por acá. Ya, Tomás. Ya nos vio un video. ¿Qué tal, don Julio? Colorado. ¿Cómo le va? Así, parece yo. ¿Ya comió? Sí. ¿Ya comió? Todavía no. ¿Todavía no ha almorzado? Todavía no ha almorzado. Todavía no. Y ya es tarde. Ay, mire, pues. Ya son la una. Sí. Sí. Ya son la una de la tarde ya. Pues está tomando un poco de leche que compré un. En fin. Ah, está. ¿Esto a mí? Vamos a ver. Bueno, vamos aquí a almorzar con don Julio. Cada vez que venimos por acá cerca pasamos a verlo. Nada más que esta vez pues venimos directamente a almorzar. Estaban cantando. Ah, sí. Bueno, pues, hoy don Julio, ¿dónde está? Don Julio. Venga, vamos a almorzar. Pase adelante ya a la mesa, venga para acá. Bueno, ahorita. Ahí le vamos a preparar ya la. Ya sacaron las sillas también para allá. Ya. Ah, bueno. Ah, ya, ya, ahorita ya está, ya está, ya está todo listo. Se me va a lavar las manos y le va a hacer. Vaya. Maguich. Este, tenemos aquí ya todo casi servido, ya todo casi preparado. Ahorita vamos a dar dos pollos. Es que lo que pasa es que como son bien pequeñitos las piezas. Echan dos. Echan dos me llega, ¿sabes? ¿Y el de Julio es este? Ajá, don Julio. Don Julio, un colorado. ¡Esa para acá! Ah, no, de don Julio es comida especial. Especialmente hecha en... Lo que pasa es que él no puede comer pollo dorado. Ajá. Él se le pide, ¿cómo se llama? Pepián. No sé, creo que es guisado. Ah, esos son frijolitos blancos. Ah, frijoles blancos con no sé qué. Rico, güey. Sí, sí, trae pedazo de carne. Bueno, ojalá que le guste, ¿verdad? Porque realmente... Bien. La muchacha que se ve, la muchacha que no se ve, don Julio. Y si hoy quiero hablar de ese tema con don Julio, muchacho, porque ya realmente no... No mucho, ya, ya, sí. Ya muchas personas me están diciendo lo mismo, lo mismo. ¿Será Dios? No sé. No, no, es ella, que está hablando de un caso. Pero yo quiero ver con don Julio qué está pasando. Mucha la visita de hoy, pues es una entrega que tenemos que hacerle. Pero a la misma vez yo quiero platicar con él qué pasa, porque varias personas están diciendo que le vienen a quitar lo que... Le vienen a quitar lo que se le regala, no sé cómo se vienen a aprovechar de él porque le vienen a pedir cosas prestadas, dinero y todo lo demás. Les iba a avisar a la señora que van a hacer tamales mañana, creo. Pleito. Ah, sí. Y que dejara el número del teléfono usted ahí. Oh, así le dijo. Sí. Bueno, ¿quién le dijo? Tamales de chalpeña es sabroso. Sí, son bien ricos. ¿Verdad? Ajá. Son bien ricos. Y no, fíjense, yo ayer fui de aquel lado. Oh. Entonces, a tiempo, discúlpenme lo que voy a decir, ¿verdad? No tenga pena. Aquí estaba la muchacha. Oh. Y en eso, yo tenía el par de tamales hirviendo ahí en el pollo. Oh, ya los había yo sacado, ¿verdad? Que cuando yo salí a ver nada de esta madre. Se los llevaron. No sé, eso me vienen a traer. Y todavía caliente los tamales. ¿Sí? De la olla lo sacaron más que todo. ¿Y qué hizo la muchacha? Mi prima. ¿Madre? ¿Y la muchacha qué hizo? ¿Cuántos años? No, la muchacha. Ajá, ¿qué hizo? Nada. Nada. Nada.
Y el Tomás, ya el Tomás. O sí, los tratecitos de las comidas de perro, no están ahí para darle comida al perro y también, así para ahí que... Yo me fijé al chatito, me fijé yo, mi sueño de dos tamales, sí. Mi primo nos dieron bien congelado con hielo. ¿Para comer? Ella, sí, para comer con piches de coche. ¿Así? ¿Ah, sí? Ah, bueno. Me tiraron una piedrecita así en la lámina y también, sí. ¿Y la muchacha qué pasó? ¿Se fue? ¿Sí? ¿Y la muchacha? ¿Se fue la muchacha? Una de esas pequeñas fue. ¿No es la muchacha que vino ahí, no era? Bueno, ¿y usted ya se fue, va? Es una de falda celeste. Ah, de falda celeste. Entonces no era ella. Mucha sí. Celeste. Ah, pues, don Tomás. Echale, allá ve. Pero mojáselo. Mojáselo porque está muy seco. Tráigale un poquito a Elbe. Pero... Ya le di un poquito de él. Y ayer me fui con la doctora el miércoles. Me recetó además, el nieto, ¿no? Dos inyecciones. Ahí estamos bien. Ahorita el agua al lado para que ellos puedan tomar. Es que yo enfocando por abajo. Ayer me pusieron uno. Llamala a ver quién de los dos. Toma. ¿A Tomás no le gusta? No. Proba el otro. Proba el otro. ¿Qué comida? Mire, mire, ¿ya? Ah, sí, es cierto. Así es problemático, Tomás, y no come. No quiere y no deja comer. ¿Qué más? Sí. Me pusieron la última inyección ahora. Ah, qué bueno. Pónselas allá, pónselas allá. ¿Le echaste agua? Sí, le echo. Aquí Tomás es el problema. Ahí está. ¿Ya comió para Tomás? Sí, está comiendo. Él sí. Sí, aquí tiene. Le parece que Tomás está lleno. Está lleno, Tomás, va. Bueno, usted, don Julio, puede comer ahí tranquilo. Ahorita vamos a comer nosotros también. Dele sin miedo ahí. Bueno, pues ahorita vamos a almorzar nosotros también. Con su permiso. Y vamos a probar esta rica comida. Y en un ratito seguido, muchachos, vamos a hacerle también una entrega ahí que tenemos para don Julio. Y a la misma vez vamos a estar platicando. Don Tomás. ¿Mande? Me ayudaron bien y bien chistes. No, o sea que usted apenas vio el video. Julio, fíjate que yo le quería platicar algo que a mí me están platicando a mí. ¿Sí? Pero es algo, un tema privado, ¿va? Sí. Lo que pasa es de que a mí muchas familias de aquí me conocen, nos han conocido conforme van pasando los días. ¿Sí? Entonces ellos dicen de que verifiquemos, ¿verdad? Porque tal vez hay algunas familias que están viniendo aquí con usted a aprovecharse de usted, de lo que se le está trayendo, como sus cosas, sus víveres, o que le vienen a prestar así dinero, no se va. No. Porque no. Como hay varias personas que dicen, fíjense que hay mucha gente que entra ahí con don Julio, me revisa, no va a ser que sus cositas estén llevando, digo así. Dice que salen con huevitos de aquí, con cositas de aquí, va, como que tal vez usted les da o ellos se lo llevan a escondidas, no sé, ¿verdad? No, eso es mentira, bien. ¿Será? Eso le digo yo a usted, no. Son envidia. ¿Será? Sí, envidia que me tienen. Uh-huh. Sí, envidia, eso no falta siempre. Ah, sí. Es como cuando yo estaba abajo en las playas, en el terreno del hermano de la dueña aquí. Que se llamaba Guadalupe Chich. Ah, Guadalupe Chich. Sí. Ah. Y en eso, como él era catequista, entonces el pobrecito, le llegaron como 6 de la guerrilla conmigo. Ajá. Hacerme preguntas, cómo se llamaban ellos, a cómo me pagaban la limpia. Entonces yo le dije, él me pagaba 20, ¿de acuerdo? Ajá. ¿Y cuánto hacía usted? 9 cuerdas, 8 cuerdas a la semana, ¿ya? No. Ah, bueno. ¿Ya? Entonces así ellos hicieron cuenta cuánto me salía. Entonces sale con 150 millones a la semana. ¿Ya? Ah, sí. Sí. Yo lo pregunto, ¿va? Porque como nosotros estamos viniendo hasta aquí por ustedes. Sí. Pero si hay alguien más, por ejemplo, así como la muchacha que le viene a hacer el quehacer, ¿va? Porque esa es la que más miran aquí, dice, ¿va? La que le viene a ayudar a lavar, que dice usted, va. Sí. Vaya, ella la miran entrar aquí. Y como a veces nosotros venimos y miramos que tal vez ya no tiene nada de lo que se le va trayendo, se le va terminando muy rápido. ¿Se acuerda que antes, cuando apenas venimos, 100 quetzalitos, usted le alcanzaba bastante tiempo?
o ya no le alcanza. Una vez venimos y ya no tenía nada, cuando se le dio como 500 quetzales, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí se lo terminó rápido, como en 4 días. Yo en sopas, ya tengo como 4 allí todavía. Sí, pues. No, yo le digo esto porque las personas que lo están ayudando a usted. Sí, es cierto. Si usted se lo da a una mujer, a algún amigo, no, la gente se va a enterar y nosotros ya no nos van a dar dinero para venir a apoyarlo a usted. Y ellos ya no vamos a venir nosotros aquí. Ah. No porque no queramos, sino porque como ellos van a decir, bueno, ya no ayudemos a don Julio porque él está regalando sus cositas y todo es para él. No, entonces, porque hay varias personas que dicen, mira, fíjate que de ahí salen con huevitos, unos 2-3 huevos. No. A veces entonces nosotros decimos si es verdad o mentira porque ya no sabemos qué está. Por eso es que nosotros estamos platicando con usted, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque antes de creerle a la persona queremos platicar con usted, que sea usted el que explique mejor si son mentiras, si son inventos. Pero si eso llega a ser cierto y la gente se da cuenta, porque aquí cualquiera puede tomar fotos, toma fotos así, ¿ves? Y van a mostrar si es verdad o mentira. Porque la gente lo que quiere también es que lo que le están trayendo a usted, que usted lo utilice en usted, que sean sus gastos, si es frijol que sean para usted, si son huevitos que sean para usted, si es sopa para usted. Porque cuando a usted le traen ayuda, nunca falta la gente aprovechada que le llegan a visitar. Don Julio, présteme unos 3 huevos ahí, 5 huevitos, al rato se los paso. Mentira, ya eso ya no regresa. Que si ustedes ven que tal vez le traemos algunos centavitos ahí, ¿verdad? Don Julio, présteme unos 20, 30 quetzales. Usted dice es poquito, pero ese poquito usted lo necesita. Sí. Imagínese, solo hágase de cuenta, ¿verdad? Hace poquito le dejamos 265 quetzales. Sí. Y si nosotros no aparecemos en 20 días, ¿qué va a hacer don Julio? Si usted lo regala por ahí o lo da, se va a quedar sin nada durante 20 días si nosotros no regresamos, porque nosotros estamos ayudando a más familias allá, ¿ves? Sí. Entonces nosotros no podemos dejar de que, no queremos que usted le regale a otro. Yo sé que usted es buena gente, usted regala piñas, regala bananas, claro. Yo sé que usted es buena gente y por eso se pueden aprovechar de usted, y eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero que se aprovechen de usted, porque la gente ayuda, pero quieren que sea para usted directamente, ¿verdad? No quiere que le dé a alguien más, porque imagínese, si nosotros dejamos 3 semanas de venir, usted va a sufrir hambre. Sí. Ya a veces se da cuenta. Sí. Entonces, por eso la gente manda para que usted tenga, para que usted tenga. Cierto. Y si usted lo regala, la gente aquí de todo se da cuenta. Lo que mira ya lo quieren contar. Sí. Porque no tienen el número de nosotros ellos, por eso es de que esperan hasta que nosotros vengamos. Nos paran en las tiendas por allá, ¿no? Fíjate que miren, porque hay unas mujeres que entran ahí como que a platicar con él, y cuando miran, ya llevan unas cositas para su casa. Entonces, eso no está bien. No, pues. No está bien, porque el perjudicado va a ser usted. Ellos ahorita se llevan 2-3 cositas tranquilas y contentas. Pero al ver la gente que cada vez que venimos ya no hay nada, cada vez que venimos ya no hay nada, entonces lo que va a decir la gente, entonces a don Julio le están quitando sus cosas o las está regalando. Ya no vayan para allá, nos van a decir a nosotros, entonces nosotros tenemos que hacer caso, ya no podemos venir aquí, sí. Aunque queramos, ¿verdad? Sí, pues. Entonces no sé si sea mentira o verdad todo eso, o no sé si viene gente aquí a visitarlo. ¿Quiénes vienen aquí con usted? A ver, pues las personas grandes, uh-huh. Una abajo mayor y una que es profesora, uh-huh. Ha venido aquí conmigo a pedirme de hijo de piña. Ah, hijo de piña. Una